Presencia de Dios, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Gloria a mi Jesús, en mi Jesús, gloria a Dios. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban rotas son por el Señor. Las cadenas capítulo 14, y vamos a leer la palabra del Señor. Si pueden ganarse acá adelante, hermano, no, no me espalda, acá adelante. Eso. Los niños vengan acá, no estén muy lejos. Claro, aquí como que estuvieran aquí la silla, para que estén acá escuchando la palabra. Bueno, saludamos a los hermanos que están viendo en otros lugares. Dios les bendiga grandemente, amado hermano. En Ecuador estamos pasando un momento bien fuerte, bien crítico, ya que la ciudad está paralizada desde el centro hacia el sur de la ciudad. Está el caos más grande, más terrible que nunca ha vivido esta nación. Toda la gente, amado hermano, más anciana, nos dice que nunca en la historia
se ha vivido algo como lo que se vive ahora. Incluso el día de ayer estuvo cortada el agua y después de la tarde la repusieron. Hay un caos total. Al parecer hoy día en la tarde van a tener una conversación, se van a reunir los líderes de la nación, más los líderes de las protestas. Esperamos en el Señor que esto termine bien. Amén. Estamos aquí desde la mañana, hemos orado, hemos buscado al Señor, hemos cantado al aire libre. Amén. Y ahora yo quiero compartir una palabra con los hermanos, porque la mayoría de ellos llegó al centro a buscar el culto y no pudieron ingresar. Y es por ese motivo de que yo les dije a ellos, juntémonos en un parque, lejos de las protestas, en un lugar más tranquilo. Y estamos aquí, amado hermano, en el norte de la ciudad, en el Parque La Carolina, en la punta, amado hermano, norte, creo, y sur, la punta sur de del Parque La Carolina. ¿Ah? La calle Siri y Aloe Alfaro. Así que vamos a compartir la palabra para gozarnos junto a los hermanos que hoy día han podido llegar hasta aquí, pues congregarnos, porque tenemos un hambre y una sed de cantar a Dios. Ya que, amado hermano, llevamos, creo que son 10 días de protesta, 10 días, amado hermano, 11 con hoy día, y no se puede salir a las calles, desde las 3 de la tarde hay que encerrarse. Y ya, pues un cristiano, amado hermano, se siente como león enjaulado en una casa ahí encerrado. Amén. Tantos amén. Días ya. Sin poder salir a predicar la palabra, sin poder compartir. Así que vamos a compartir la palabra en San Juan 14. Leemos, amado hermano, la palabra del Señor. Busquen ahí, amado hermano, la escritura. Amén. Busquen la escritura, San Juan 14, ¿lo encontraron? Amén. Amén. Ya leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Juan 14. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Oremos al Señor. Amén. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, por esta oportunidad que nos da, Dios mío, de reunirnos en esta plaza, en este parque, Dios mío, tan bonito, tan hermoso, tanta naturaleza, Dios mío, en este lugar. Dios mío, para el otro lado de la ciudad parece una guerra, Padre, las calles llenas de roca, de piedra, Dios mío, Padre Celestial, tanto, Dios mío, desastre que hay ahora, Padre amado, pero gracias por este lugar donde podemos compartir la palabra, donde podemos reunirnos, donde podemos, Dios mío, Padre Celestial, alabar su nombre. Le pedimos, Dios mío, que usted, Padre Celestial, nos dé su palabra en esta tarde, en esta mañana todavía, Dios mío, denos su palabra, bendiga nuestras vidas, Padre amado. Queremos compartir esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, gloria al Señor. Tomen su asiento. No hay silla, pero nos estamos en el pastito aquí. Amén. Y los niños acá adelante, vengan acá los niños. Vengan aquí, no se nos quede muy lejos. Y compartimos, amado hermano, la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, amado hermano, que nos da la palabra hoy día el Señor a través de esto. Este es uno de los pasajes más claros y enfáticos en señalar de que el Señor Jesucristo, amado hermano, Él volverá por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? La Biblia dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, se está hablando frente a todo lo que va a venir, frente a todo lo que va a pasar. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Si Cristo lo dice, es verdad, hermano. Amén. Él enseña de que en el cielo, en la casa del Padre, ¿dónde está el Padre? Sí. En el cielo. Y Él dice, voy a la casa del Padre. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Aleluya. Voy pues a preparar morada para vosotros. Aleluya. Y todos nosotros sabemos... Amado hermano, miramos hacia arriba, vemos el cielo y decimos, sí, arriba, en la casa del Padre, arriba. Cuando un predicador anciano predicó acerca del cielo, o iba a predicar del cielo, una persona que no era creyente le dijo, yo no creo en el cielo, dijo.
Y el anciano le dijo, ¿en cuál de todos? Y él se quedó pensando, ¿cómo? ¿En el cielo? Dijo, no, porque hay tres cielos. Amén. ¿En cuál no crees? Y el varón le enseñaba y le predicaba que hay tres cielos. Y es verdad, hay uno que nosotros vemos, el que conocemos, de donde cae la lluvia, de donde cae el rocío de la mañana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Este cielo que nosotros vemos, bendito sea el nombre del Señor, donde está, amado hermano, la atmósfera que arriba, de donde, amado hermano, nos separa del segundo cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, según la Escritura, amado hermano, viene, lea usted Isaías 55, cuando habla, amado hermano, de que Él hace descender la lluvia, el rocío, desde aquí arriba, desde el cielo, amado hermano. Luego viene un segundo cielo que la Escritura nos enseña, amado hermano, de la creación, cuando Él creó todas las cosas, Él creó la luna, el sol, Él creó las estrellas, Él creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, Él creó todas las cosas. Y nosotros sabemos que arriba, amado hermano, del primer cielo, hay un segundo cielo. La Escritura lo menciona, lo nombra, el cielo de los astros, el cielo, amado hermano, donde están ahí arriba las galaxias, donde está todo, ¿ah? El firmamento, dice el hermano David, es algo maravilloso que hoy en día, amado hermano, lo estudian, escudrillan ahí arriba, conociendo lo que podemos ver con telescopio. Podemos llegar ahí arriba y mirar, amado hermano, la estrella, la luna, el sol y todo lo que Dios ha creado. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuál es el salmo que dice del firmamento? Salmo 8:4. A ver, vamos a buscar ese salmo, amado hermano, para gozarnos un ratito en la palabra, porque la palabra nos da vida, la palabra, amado hermano, nos devuelve el gozo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Salmo cuál? 8:4. Salmo 8, lo vamos a leer, hermano, para que nos gocemos. 8:3, ayúdenme, ayúdenme. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Salmo 8. Leámoslo desde el verso 1 en adelante, qué bonito, mire. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Lo dice en plural, ¿ves? Has puesto tu gloria sobre los cielos. Aleluya. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Gloria a Dios. La luna y las estrellas que tú formaste. ¿Cuántos saben que Dios las formó, hermano? Amén. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo tus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Démosle palma de alabanza al Señor, hermano. Gloria a Dios. Grande y poderoso eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Sí, amén. Miren lo que estamos viendo nosotros que está pasando en este lugar. Nos ha atemorizado, nos ha, amado hermano, quizá entrado angustia porque hemos visto destrucción, hemos visto muerte, hemos visto sangre, hemos visto militares, hemos visto policía, hemos visto tanta cosa, amado hermano, que muchos hermanos, amado hermano, me llaman a mí por ser el pastor, incluso de otras iglesias, de otras congregaciones, de otras ciudades, todo el día caen mensajes, preguntas, pastor, ¿qué hacemos? Hoy por la mañana hablaba con mi pastor, y el pastor Marco me llamó para ver cómo estábamos hoy en la mañana y él decía, ya me imagino cómo está usted, porque uno que es el pastor, uno que es el líder, toda la gente espera que el líder diga qué hacer. Amén. Todo el mundo dice, pastor, ¿y ahora qué hacemos? Entonces es un poco, amado hermano, quizá
preocupante, nos ha tenido un poco atribulado esto, porque, amado hermano, bueno, la gente que está lejos, los que no saben, no entienden lo que está pasando aquí, pero si alguno de los que está lejos ha vivido, no sé, en Chile, quizá en el 73, creo que fue cuando vino un golpe de Estado, o vino, amado hermano, también esto de el toque de queda, puede la gente más o menos imaginarse lo que significa. Hoy tenemos esta libertad, a las 3 de la tarde nadie puede estar en la calle. Nosotros tenemos un tiempo para estar aquí con los hermanos, compartir la palabra. Y nos alegramos porque cuando nos vimos, nos dimos un abrazo. ¡Gloria a Dios! ¡Cuántos no se gozan, hermanos! ¡Bendito sea Dios! Entonces, amado hermano, nos alegramos, nos gozamos. Y esto ha sido atribulante, pero Cristo, hablando del tiempo final, del arrebatamiento, Él dice, no se turbe vuestro corazón. Amén. Ni tengáis amén. Miedo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Es que cuando uno ama a Dios, hermano, no debe turbarse. Puede tener temor, sí. Puede estar a lo mejor, amado hermano, con un poco de angustia, sí. Pero no debe turbarse, no debe confundirse, porque Dios está con nosotros. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Eso dice Cristo. Y nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Él está diciendo, yo no soy un mentiroso. Amén. Yo no soy un cuentero. Amén. Cada vez que digo algo se cumple. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y él dice, amado hermano, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que, amado hermano, yo le hablaba recién de tres cielos. El primer cielo de las nubes, el segundo cielo el de los astros, y el tercer cielo, amado hermano, el cielo de Dios, el cielo donde los hombres no pueden entrar. Un lugar tan alto, tan arriba, amado hermano, tan sublime. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que, amado hermano, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. ¿Cuánto dice la amén? ¿Qué dice la palabra, amado hermano? Que ahí arriba en ese cielo, Dios ha preparado una ciudad, se llama la Nueva Jerusalén, para la cual todos los cristianos un día iremos. ¿Cuánto dice la amén? Nosotros, amado hermano, pase lo que pase aquí abajo, venga lo que venga, tenemos que tener siempre la mirada puesta en el Señor. Puesta ahí arriba en el cielo. Vamos para arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar siempre a cuentas con Dios. Aquí abajo, amado hermano, es bíblico que vendrán guerras, rumores de guerra, vendrán hambre, pestilencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vendrán tantas cosas, vendrán, amado hermano, a la tierra. Pero nosotros estamos seguros y creemos y confiamos que Dios de todo nos librará. Porque Él siempre nos ha librado de todo. Él siempre nos ha librado de todo. Y aquí estamos para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen? No nos olvidemos de esta palabra. En la Biblia hay mucho arrebatamiento. ¿Cuántos hombres han sido arrebatados en la Biblia? Creo que son alrededor de 7 personas. Si empezamos desde el principio, Enoch caminó con Dios y desapareció. Porque Dios se lo llevó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Quién más fue arrebatado al cielo? Elías, el profeta Elías, fue arrebatado, amado hermano, y fue llevado al cielo. ¿Quién más fue arrebatado? Se cree que Moisés también desapareció, a pesar que la Biblia dice murió, pero la Biblia dice, o sea, amado hermano, nunca el pueblo de Israel encontró el cuerpo de Moisés. La mayoría cree, amado hermano, que Moisés fue llevado al cielo vivo. Es por eso que dice la Escritura que cuando Cristo subió al monte de la transfiguración ahí arriba, amado hermano, descendió del cielo Moisés y Elías. Estaban vivos a hablar con Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién más fue arrebatado al cielo? El propio Señor Jesucristo. Que dice la Escritura que estando Él en el monte de los Olivos, por más de 500 testigos, pero no de Jehová, sino de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esos capítulos, perdón, el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Usted lo puede leer, amado hermano, qué maravilloso. Dice la Escritura, amado hermano, que ¿quién más fue arrebatado? Felipe. Felipe, cuando le predicó al eunuco. Y, amado hermano, ese es un tipo de arrebatamiento, a desaparecer en un lugar y aparecer en otro.
Así es el arrebatamiento. Dice que se sumergieron juntos en el agua y el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó a una ciudad. Amén. Wow, gloria a Dios. ¿Cuánto dice la madre, hermano? El apóstol Pablo nos dice que él fue arrebatado al cielo. Amén. ¿Cuál es el pasaje que nos dice? Segunda de Corintios 12. Lo vamos a leer, hermano. Bendito sea Dios. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Conozco a un hombre, dice, Segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. O sea, Pablo, amado hermano, fue tan increíble esto, fue tan extraordinario, que dice que no sabe si fue en el cuerpo, en el espíritu, él no sabe cómo fue, pero si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Conozco a este hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos cielos hay? Tres. Tres cielos. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso. O sea, primero nos dice que fue al tercer cielo y luego nos dice que allá está el paraíso. ¡Aleluya! Y donde allá oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense más de mí, más de lo que debe, de lo que en mí ve y oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente. Oye, Pablo era tremendo, hermano. Amén. O sea, no quería él gloriarse mucho de esto porque, Señor, amado hermano, dice que se podía enaltecer. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mi carne. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Amén. Pablo no habla de que fue arrebatado. ¿Quién más fue arrebatado en la Biblia? ¿Cuánto llevamos? A ver, dijimos en el principio, Enoch, Elías, Felipe, no, sí, Felipe que fue arrebatado ahí de una ciudad a otra, el Señor Jesús, Pablo, y ¿qué más fue arrebatado? El propio Juan, el que nos escribe el Evangelio de Juan en el libro de Apocalipsis, dice Juan, amado hermano, que él fue arrebatado al cielo, en un instante, capítulo 4, verso 1, dice él, amado hermano, de Apocalipsis, lo vamos a leer, último libro de la Biblia, capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que el apóstol Juan dice que en un instante yo estaba en el cielo, dice. Fue arrebatado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuánto dan palmas de alabanza al Señor, hermano? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y allá viene otro hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga a uno más que viene llegando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto se alegran, hermano? Amén. Así que, amado hermano, ¿qué quiero compartir en esta hora? Den un poquito de agua, un poquito. Por ahí está la botella, ¿no? Gloria a Dios. Bendito Señor. ¿Qué quiero compartirle en esta mañana a través de esta palabra, amado hermano? Que nosotros no somos de aquí. Sí, sí. Amén, amén.
No somos de aquí, somos del cielo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. No somos de aquí, somos del cielo. Por eso, amado hermano, lo que pasa aquí abajo nos afecta, es verdad, nos entristece. No, vienen problemas, vienen dificultades, ¿verdad? Pero nosotros somos del cielo, nosotros vamos para arriba. O sea, somos como soldados que estamos en una misión y algún día nos vienen a rescatar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dan palmas de alabanza al que vive? ¡Gloria a Dios! Un día nos vamos de este lugar, nos vamos al cielo con el Señor. Acá abajo que se peleen por lo que quieran, pero nosotros nos vamos para arriba. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios! Oiga, de verdad, hermano, si empezáramos a entender bien la Escritura, nos daríamos cuenta, amado hermano, que nosotros somos de arriba, no somos de abajo. Y tenemos que gozarnos en la palabra, gozarnos en el Señor. Venga lo que venga, seguimos a Cristo. Gloria a Dios. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que hemos leído, que nos recuerda el cielo, que nos recuerda de dónde somos. Nos vamos a humillar aquí, vamos a orar. Vengan, arrodíllense aquí, vamos a orar. Yo voy a orar por ustedes. Vamos a orar por los que están en casa. Colosenses capítulo 3. Búsquenme, hermano, por favor. Arrodíllense, venga, vamos a orar. Voy a orar por ustedes. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle misericordia. Vamos a orar. Necesita oración. Venga para orar. Venga, ayúdenme a con él. Vamos a orar al Señor. Si hay que llorar, lloremos, hermano. En su presencia. Hermano Ángel, ¿a dónde está el hermano Ángel? Haga sonar la guitarra acá atrás, por favor. Vamos a orar. Necesitan oración. Vengan a la oración, venga, ven. Los niños, ven a sacar los niños, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que haga misericordia. Haga sonar esa guitarra rapidito, así de la melodía. Bendito, mi Rey, mi Señor. Vamos a orar, vamos a ir a su presencia. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén y amén. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar al Señor. Hágame algo ahí de adoración, así ahí para yo orar aquí. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos delante de tu divina presencia, amado Dios. Queremos orar, Dios mío, por todos mis hermanos, estas almas, Dios mío, que están aquí esta tarde. Dios mío, Padre Celestial, usted sabe lo que ha pasado aquí en Ecuador, cómo estamos, Dios mío. Hay, Padre Celestial, temor en las calles. Dios mío, Padre, hay angustia en las gentes. Pero hoy nos humillamos, Padre Celestial, delante de tu presencia. Dios mío, porque yo he sabido que en muchos sectores de la ciudad, Dios mío, Padre, hay gente que no tenía agua, no había comida, no podían salir a la calle. Oramos, Dios mío, para que tú hagas misericordia en esta hora. Clamamos, Dios mío, al Dios del cielo. Oramos en esta hora, Dios mío, Padre amado, para que traigas paz, Dios mío, Padre celestial, para que tomes el control, Dios mío, de lo que está sucediendo, para que abras puertas de bendición, Dios mío, para que tomes el control sobre las autoridades, sobre los militares, sobre la policía, sobre el pueblo ecuatoriano. Señor, haz misericordia. Dios mío, oramos en esta hora, Señor. Dios mío, Padre celestial, hemos tenido temor, Dios mío, Padre, tanto disparo, tantas cosas, Señor. Dios mío, temor por que incluso nuestra vida, los niños, nuestra familia, Dios mío. Pero hoy oramos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre tu misericordia. Dios mío, no permitas que muera más gente de la que ha muerto. Detén, Dios mío, esto. No permitas que siga avanzando. Dios mío, detén, Dios mío, esa arma, Señor. Detén, Dios mío, Padre, los que tienen poderes para frenar esto. A un milagro, Dios mío. A un milagro, Dios mío, que se detengan, Dios mío. Que se detengan, que las autoridades puedan llegar a un acuerdo, Dios mío. Y que cese la violencia, Señor. Porque esto está grave, Dios mío. Oramos. Oramos, Dios mío. Oro por mis hermanos que están en casa, Dios mío. Los que no pudieron llegar a este lugar.
Dios mío, por misericordia. Bendiga usted a mis hermanos, Señor. Los que están lejos, Señor, los que llaman, que quieren congregarse y no pueden. Los que están en su casa, Dios mío, oramos por ellos, Padre. Dios mío, Padre Celestial, que esto también sirva, Dios mío, para aquellos, Dios mío, que nunca querían congregarse. Para aquellos, Dios mío, Padre Celestial, que son flojos. Para aquellos que pudiendo congregarse no se congregan. Hoy, Dios mío, Padre Celestial, te damos gracias por poder congregarnos en este parque, en esta plaza pública, Dios mío. Te pedimos tu bendición sobre cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Démosle la gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar con el coro. Amén. Vamos a cantar. Hermano David, ayúdele a grabar y el hermano Calé nos ayuda a cantar. Pongámonos de pie y cantemos al Señor, hermano. Alabemos al Señor. Alabado sea, Señor. Bendito Dios. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. Dios alaba su nombre, mi rey. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Bendito Cordero de Dios. Gracias quiero darte, que solo podemos decir gracias, mi Señor, por tu grande amor por mí. No hay palabras, mi Santo Dios. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Gracias quiero darte por su grande amor por mí. Gracias quiero darte, amor, soy buen Jesús. Pero al fin te encontré. No quiero más nada.
tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. A Dios sea la gloria, vamos a cantar. Amén. Gloria a Dios. Acérquense un poquito más, hermano. ¿Hay alguien que quiera entregarse a Jesucristo? Hemos predicado la palabra y a lo mejor alguien anda descarriado y quiere reconciliarse con Dios. Este es el momento para hacer una oración por usted. Si usted quisiera entregar su vida al Señor y reconciliarse, véngase para que oremos. Vamos a orar con los hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuánto dice la Biblia? Aunque uno ande mal, por ahí Dios le puede ayudar, le puede bendecir, le puede dar. Vengamos a su reino, vamos a orar por ellos. Gloria a Dios. Voy a rodar. Vamos a ir a su presencia. Déjense ahí, varón, vamos a orar. Dios le bendiga. Mire, qué lindo. Ayúdenme a orar, hermano. Oremos por ellos. Van a repetir una oración conmigo, ya la oración del penitente. Oren conmigo. Digan así en voz alta, ya: Padre nuestro, he oído tu palabra y vengo ante ti. Señor, reconozco mis pecados. Yo necesito que me ayudes. Cámbiame, Señor. Te necesito. Hazme una nueva criatura. Señor, limpia todos mis pecados. Señor, tú me conoces. Señor, tú me has visto. Yo no puedo esconder nada de ti. Lávame con tu sangre preciosa. Borra mis rebeliones y hazme una nueva criatura. Señor, hazme templo de tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, en esta tarde confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Dígalo fuerte. Que Jesús es el Señor. Y que Dios le levantó de entre los muertos. Creo que Él está vivo. Te acepto, Jesús, como mi Salvador personal. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Oremos por ellos, hermano, ¿ya? Amén. Hermano, ponga la mano, hermano. Ponga la mano ahí por ellos. Oremos, hermano, oremos. Hermanito, oremos. Ahí falta un varón. Oremos. Padre, en nombre de Cristo, Señor. Damos gracias, Dios mío. Padre, vamos, Señor, a tu presencia, oramos, Señor. Bendícele, Dios mío, Padre Celestial. Ellos han estado aquí en el parque, Dios mío, y han escuchado esta palabra y se han acercado. Dios mío, y aquí están estas almas, Dios mío, Padre amado. Presentamos delante de ti. Dios mío, Padre Celestial, no teníamos ni pensado, Dios mío, que alguien podría escuchar la palabra aquí, Dios mío. Queríamos orar con los hermanos solamente. Pero aquí están estas almas, Salvador. Padre amado, con misericordia, bendícelo. Dios mío, sánalo, Señor. Saca todo, Dios mío, lo malo. Ayúdame. No permita que el diablo, que tú eres el Dios, Dios mío, que va a, Dios mío, a cambiar su vida por completo, Padre Celestial. Tú eres el Dios que lo va, Dios mío, a hacer nuevas criaturas para tu gloria, para tu honra, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Nazaret. De este momento, mío, quedan libres, Dios mío, por la palabra, Dios mío, libres de todo pecado, por ellos, Señor. Dios mío, para tu gloria, Señor, nos presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.